Y la fiscal Zuleika Mur, que sigue la investigación contra el periodista Julio Miller en el caso de supuesta corrupción del proyecto de sistema de riego de Tonosí, ordenó este jueves cambiarle la medida cautelar impuesta de detención preventiva a país por cárcel a través de un tuit. El Ministerio Público oficializó la información bajo la sustentación de la condición de salud del periodista y abogado detenido desde la semana pasada en la sede de la DIJ de Ancón.